Imagínate que llegue una mala persona, te pone uno partido X. ¿Cómo deriva tú esto? Pues te acuerdas de que propiedad de las potencias, 1 partido x elevado a n es x elevado a menos n. ¿Vale? Entonces esto no es esto. Esto es x elevado a menos 1. Y lo puedo derivar con la regla de siempre. Esto sería bajo el menos 1 por x elevado a menos 1 menos 1 menos 2. Me queda menos 1 partido x cuadrado. ¿Vale? Estoy aplicando la misma regla. Más mala idea. Que hay gente que tiene una mala idea. F de x igual a 1 partido x cuadrado. Esto es x elevado a menos 2. Yo usando la regla, entonces sería menos 2 por x elevado a menos 2 menos 1 menos 3. Menos 2 partido x cubo. Ya la mala leche revenía. 4 partido x cubo. No, esto es 4 por x elevado a menos 3. Y yo uso la regla. Esto sería 4 por menos 3 por x elevado a menos 3 menos 1 menos 4. Menos 12 partido x elevado a 4. Ahora tú me vas a decir, ¿y esto no puedo hacerlo con la regla de la división? Sí. Sí. Yo podría hacer usando que la derivada de f partido g es la derivada de f por la por g sin derivada menos f sin derivada por la derivada de g partido g al cuadrado. Podría hacer esta derivada. Podría hacer. Atención. Cuidado. Que vienen curvas. Derivada de 4, ¿cuánto es? 0. Por x cubo. Menos 4 por la derivada de x cubo, que es 3x cuadrado, partido el denominador cuadrado, que sería x cubo al cuadrado. Esto me quedaría menos 12x cuadrado, partido x elevado a 6, que si simplifico me queda menos 12 partido x elevado a 4. Da lo mismo. Como da lo mismo, por supuesto, como lo he hecho yo primero, es más elegante, más bonito, más matemático. Pero da igual. Vamos, tiene que dar lo mismo, como lo haga.